Señor, abre mis labios. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Adoremos a Dios, porque nos ha creado. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Detente, ahora de este nuevo día, refleja en mis pupilas tu paisaje, mensajera de amor, es el equipaje, la
la hermosura hecha luz y profecía. Detente a la aurora, luz de Epifanía, rostro de Dios, que de ello es tu mensaje. Deme tu amor, mi amor, que va de mi atre, en lucha y en trabajo y alegría. Avanzamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfermecidos por la carga de todos los pecados. Arrópanos, Señor, con la esperanza, endereza, Señor, los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza. Amén. Alegra el alma de tu siervo. Pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina los oídos, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. El peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirá tu nombre. Grande eres tú. Procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchan lo que he hecho, los cercanos reconocen mi fuerza. Temen los pecadores y un temblor se apodera de los perversos.
y entre nosotros habitará un fuego devorador, y entre nosotros habitará una hoguera perpetua. El que procede con justicia y hará con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno, y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Aclamad al Rey. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza, Señor, por nosotros la misericordia y recuerda tu salvación.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que la salvación te lo libra de vuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor diciendo, acuérdate Señor de tu Iglesia. Acuérdate Señor de tu Iglesia. Bendito sea Señor Pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico día. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Realizas, Señor. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando de la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz
y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Salve, oh Reina, no he hecho cosa igual con las demás naciones, oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos míos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. El día de hoy vamos a pedir mucho al Señor por todos los peregrinos. Ya vienen de camino, por ejemplo, los peregrinos de Querétaro. Por todos los peregrinos por cualquier rumbo que se encuentren, como muchos de los que estamos aquí, estamos también peregrinando en esta vida. Pedimos pues por los peregrinos. Y viene una persona muy especial a peregrinar en esta casita sagrada, como es el padre Fidel González, que viene, él es español, viene de Roma y viene a esta su casita sagrada. Qué bueno tenerte aquí nuevamente, después de 16 años que nos conocemos en la Comisión Histórica. Él forma parte del Venerable Cabildo. Él forma parte de este Venerable Cabildo. Vamos a pedirle también al Señor por todos nuestros enfermitos, tanto del Venerable Cabildo como los bienhechores de la Basílica y del Cabildo. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de toda esa soberbia que muchas veces invade nuestro corazón.
de todos esos males que hemos hecho contra nosotros mismos, pero también contra los demás. Vamos pues a pedirle perdón y misericordia. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en virtud del mandamiento de tu amor, quieres que ofrezcamos amor sincero a cuantos nos afligen, concédenos cumplir los mandatos de la nueva ley de tal modo que nos esforcemos en devolver bien por mal y en sobrellevarnos mutuamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse. Una primera lectura que desconcierta un tanto, todo lo que dice es un poco complicado, pero que al final ya nos da la clave de solución de toda esta lectura tan importante, como es el que todos nosotros somos instrumentos del amor de Dios al final de cuentas. Nosotros somos instrumentos de Dios. Y la segunda lectura, la lectura del Evangelio, hermosa, de cómo el Señor dirige esta oración de agradecimiento a su Padre, el Señor Jesús a su Padre, hablando de los humildes. Este es el tema a subrayar el día de hoy, la humildad. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saques y lo despojes y lo pisotes como el lodo de las calles. Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un gigante he derribado a sus jefes. Como un nido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra, y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara. Pero el Señor dice: ¿acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera.
Por eso, el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña. Palabra de Dios. Escucha, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: el Señor no lo ve, el Dios de Jacob no se entera. Entérense, insensatos, necios, ¿cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a su pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que formó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a su pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los soberbios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre,
y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Está clarísimo la lectura, clarísima, la humildad. Cuando yo presenté un libro de Pan Quetzalizli, aquí el rector, que está aquí a mi lado, Monseñor Enrique Glenny, me hizo el honor, el favor de estar conmigo en esa presentación. Y fue en la curia con el cardenal Norberto Rivera. Y me acuerdo que esta palabra de Pan Quetzalizli, pues es de las primeras veces que se usan, la primera vez que uno capta que es una de las cosas más importantes de la aparición de la Virgen de Guadalupe, Pan Quetzalizli. Y me acuerdo que aquí Monseñor, cuando me hizo favor de hablar, dijo, a ver cuándo sale otra palabreja, ¿verdad? Y se voltea el señor cardenal conmigo y me voltea a ver así como diciendo, mira, palabreja, Pan Quetzalizli. Pues ya salió otra palabreja, ya salió otra que nos ayuda a entender esta lectura de la humildad, de la sencillez, y esa palabreja es mamalhuastli, otra palabra extraña, mamalhuastli. Mamalhuastli significa el bastón de fuego, y es el bastón de fuego que utilizaban los sacerdotes indígenas cuando se hacía, antes de la llegada de los españoles, Monseñor Fidel, antes de la llegada de los españoles, se hacía un fuego nuevo en el Cerro de la Estrella, que nosotros entendemos, conocemos, ¿verdad?, por la pasión que se hace ahí. Ahí en ese Cerro de la Estrella se hacía este fuego nuevo en solsticio de invierno. La Virgen de Guadalupe se aparece en solsticio de invierno de aquel 1531. Ya sé. Me vas a decir, el solsticio de invierno no es el 12 de diciembre, sino del 21 al 22 de diciembre. Y tienes razón. Pero estás hablando del calendario gregoriano. Es decir, aquel calendario que se compuso, que se arregló, gracias al Papa Gregorio en 1582. Y yo te estoy hablando de 1531, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, estaba el calendario juliano, que estaba equivocado por 10 días. En otras palabras, en 1531, cuando se aparece la Virgen, el solsticio de invierno es el 12 de diciembre. Y ese palo que usaban los sacerdotes para encender este fuego nuevo y distribuir la luz se llama mamalhuastli. Y es interesantísimo y tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, porque la misma palabra mamalhuastli significa en el cruce de mis brazos. Dime si no tiene relación. La Virgen Santísima, eso es lo que le dice a Juan Diego, en el cruce de mis brazos, mamalhuastli. Y ella es la que distribuye el verdadero fuego nuevo, la verdadera Pascua de Jesucristo nuestro Señor, luz del mundo. Ella es la que distribuye esta luz del mundo, al mundo entero, a través también de este humilde, sencillo Juan Diego. Y ya apareció otra palabra más. ¿Cómo va cada palabra de todo el acontecimiento guadalupano? Nos va revelando esto tan maravilloso, esto que nos llena el corazón de alegría, pero es para el mundo entero, y esa palabra es Xochitlalpan. Xochitlalpan significa la tierra de las flores, la tierra de las flores, el paraíso. Por eso cuando Juan Diego por primera vez escucha esos cantos en lo alto del cerro del Tepeyac, él dice, ¿acaso estoy en Xochitlalpan? ¿Acaso estoy en el paraíso que mis abuelos, mis antepasados me enseñaron?
Y en otro momento importante de esta aparición de la Virgen de Guadalupe es cuando Juan Diego le da la vuelta al cerro, la Virgen ataja sus pasos, le dice las palabras más hermosas: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? Tu tío ya está bien, el tío que estaba enfermo de Juan Diego, Juan Bernardino, que estaba gravemente enfermo, ya está bien. Y Juan Diego, en ese momento, porque recordemos que Juan Diego ya era bautizado, recordemos que Juan Diego ya tenía catecismo, iba a formación a Tlatelolco, pero como que todavía no ardía su corazón, por decirlo de alguna forma. Y es en ese momento cuando la Virgen le dice que su tío ya está bien y le dice estas palabras preciosas, como nos la dice a cada uno de nosotros: no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, Mamalhuastli? ¿Acaso no estás acá? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Tu tío ya está bien. Y es en ese momento cuando capta, y como te digo, arde su corazón, ya no solamente, por decirlo de alguna manera, sabe de María, sino vive a María, experimenta a Dios a través de María en ese momento, y es cuando le dice: hazme el favor de que yo sea tu mensajero, que yo sea tu instrumento, lo que dice la primera lectura, ser instrumentos de Dios. Hazme el favor, es un honor para mí ser tu mensajero. Le cree a María. Nunca le dice: a ver, espérame, voy a confirmar a ver si mi tío ya está bien, voy a Tulpetlac donde lo encontré muy gravemente enfermo y después regreso. No, con una fe grande, te digo que ardía su corazón, y digo esta palabra, ardía su corazón, porque en ese momento cuando ella le dice la palabra Mamalhuastli, le está dando el fuego de quien es la verdadera Pascua, Jesucristo nuestro Señor, que viene en su inmaculado vientre. Ilumina su camino. Y en ese momento Juan Diego dice: hazme el honor de que yo sea tu mensajero, tu instrumento. Y sabes, ¿a dónde lo envió la Virgen Santísima de Guadalupe en ese momento? Lo envió por la señal para el obispo. ¿A dónde? A lo alto del cerro del Tepeyac, un cerro muerto, pedregoso, lleno de salitre, donde no hay vida. Recoge las flores. Y cuando llega Juan Diego, y esto se lo dice al obispo, esto se lo dice al obispo, que él, a pesar de que estaba viendo, cuando subía el cerro, estaba viendo espinos, abrojos, y él obviamente decía: aquí no hay vida. Le dice al obispo: nunca dudé, nunca dudé. La fe estaba en Juan Diego a pesar de la situación tan adversa, a pesar de que uno se da cuenta de que aquí no sale vida, de que cuáles rosas, nunca dudé. Estaba lleno del fuego del verdadero amor que es Dios. Y él, como verdadero instrumento, sube hasta la cima del Tepeyac. Y ahí se encuentra, ¿sabes con qué? Con un vergel de hermosas flores. Y es cuando él habla de otra vez de Xochitlalpan, el lugar de las flores, del paraíso. Ahí surgieron estas flores maravillosas. Y cómo me recuerda el Evangelio del día de hoy, por supuesto, cuando Jesús le agradece al Padre de que estas cosas se las ha revelado a la gente sencilla, las ha ocultado a la gente soberbia, a la gente pagada por sí misma, a esas personas que piensan que su inteligencia, su sabiduría lo han hecho todo y sabrán todo y controlarán todo. Le dice Jesús a su Padre: gracias por revelar todo esto a la gente humilde, a la gente sencilla.
Y ahí tienes a Juan Diego en medio de Xochitlalpan, de la vida divina, en un lugar donde no sé, por ningún lado podría suceder esto. Y sin embargo, ahí está. Corta esas flores, las pone en su tilma, baja del cerro, y en ese momento la Virgen lo estaba esperando precisamente en donde está la primera ermita, donde ella quería su casita sagrada. Ahí ella, yo lo digo así, se erige, se levanta como esa casita sagrada en donde está Jesucristo en su inmaculado vientre. Y si vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, toda está llena de flores doradas. Ella es un Xochitlalpan, el lugar de las flores, el paraíso mismo, porque está Jesucristo en su inmaculado vientre. Es ahí donde le muestra las flores Juan Diego, que es las flores que recogió y que tiene en ese momento en su tilma. ¿Sabes lo que hizo la Virgen de Guadalupe en ese momento? Clave, clave, es tomar las flores en sus manos. Recuerda que para el indígena las flores significa la verdad divina. Es lo que está diciendo el Evangelio. Revelar esto, la flor divina, la verdad divina. Ella toma, la niña humilde de Nazaret, la niña humilde de Nazaret toma las flores, la verdad divina, y las acomoda en la tilma. La tilma, recordemos que para el indígena significa la continuación de su propia persona. Es decir, la Virgen pone la verdad divina, acomoda la verdad divina dentro de la persona humana, dentro de esa tilma. Hace de Juan Diego participar lo que ella también tiene en ella misma, en el hueco de su manto. Así como se lo dice a Juan Diego, en el hueco de mi manto. Y Juan Diego lo tiene en el hueco de su tilma. Lo hace participar de estas flores, de este Xochitlalpan, de la verdad de Dios, de este paraíso. ¿Y a quién le pertenece la señal? Al obispo, al obispo. Así que Juan Diego va, le cuenta todo al obispo y le hace partícipe de estas flores, de este Xochitlalpan, porque él pidió la señal. El dueño del mensaje, el dueño de la señal es el obispo. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando en el Evangelio escuchamos que Jesucristo le da gracias a Dios por revelar todo a las personas humildes, sencillas, es decir, aquellas que tienen el corazón abierto, humilde, sencillo, para recibir estas flores de la verdad divina, ser iluminados en el camino, en este peregrinar de la vida, entender que en este mundo las cosas materiales pasan, no estamos hechos para las cosas materiales, sino que tenemos esa luz de Dios, de que estamos hechos nosotros para ese paraíso, para la vida eterna. Solamente en el corazón humilde se puede entender todo esto. Solamente en el corazón humilde se puede vivir todo esto, y te encuentras con personas humildes que realmente te enseñan lo que son esas flores, realmente te enseñan el valor, la verdadera sabiduría divina. Solamente una persona sencilla puede tener esta sabiduría de Dios y puede transmitirla, como la transmitió la Virgen María, como la transmite Juan Diego, como la transmite el obispo. Ayer estuve, y para mí fue un honor enorme, está más un testimonio de lo que estoy diciendo, con los peregrinos de Querétaro, que vienen ya caminando. Miles, miles, miles. Nosotros fuimos hasta un cierto lugar, ya casi San Juan del Río, donde damos la vuelta en U para estar hacia acá. Y ahí habían camiones, automóviles, camionetas, trailers, a vuelta de rueda. Y ahí nos surgió la idea de que si un extranjero llegara y dijera, a ver, miles de personas caminando todo esto para ir a un lugar donde está una imagen de la Virgen María, es de locos, ¿cómo,
¿Cómo vienen caminando 2 semanas? 2 semanas. Muchos de ellos están en Estados Unidos trabajando y piden sus vacaciones para estar precisamente en esta peregrinación y caminar esos 15 días y venir a visitar la Virgen de Guadalupe y solamente estar aquí. ¿Cuánto te gusta? Unos 10 segundos que pasan delante de la imagen. Y caminar para eso, 15 días. No, es una desproporción. Y llegamos, les había llovido, todo enlodado. Y ahí estaban todos, cansados, pero con una alegría, con un espíritu, con un ánimo espiritual increíble. Y ahí estaba el obispo, caminando con ellos. Y ahí estaban los sacerdotes, confesando, filas y filas, confesando. Y ahí estaban los seminaristas, ahí estaban los catequistas también. Ellos caminan todos estos días y entre ellos están los sacerdotes, catequistas, seminaristas, hablando de Dios, formando de Dios y formándose también. A mí me invitaron para la Santa Misa. Y vengo así porque verdaderamente cuando ves eso, cuando ves ese corazón humilde de un pueblo, cuando ves ese corazón humilde lleno de la sabiduría de Dios, cuando ves estas personas que traen este Xochitlalpan, porque saben perfectamente de que ha sido para ellos una luz enorme del mismo Dios y Señor transmitida por tantos y tantos de corazón humilde que lo han hecho así. Y todo esto es la fuente del mismo Dios y Señor a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. ¡Claro que te transforma! Uno piensa que va a ir a hablar de Dios. No, Señor mío, son ellos quienes hablan de Dios. Son ellos quienes transmiten esta verdad divina. Son ellos los que distribuyen esta luz también del verdadero resucitado. ¿Cómo nos necesitamos? Pero nos necesitamos de un corazón humilde, sencillo, que sepa amar, que sepa entender la verdad divina del valor de la dignidad del ser humano, del valor de la comunidad, del valor de la familia, del valor de los ancianos, del valor de todos aquellos que venimos caminando, peregrinando en esta vida y que necesitamos de la ayuda del uno y del otro, pero siempre somos instrumentos del amor eterno de Dios, aquel que ha hecho de nuestra propia vida este paraíso, este Xochitlalpan que se distribuye al mundo entero. Porque todo ese testimonio no solamente es para el pueblo de Querétaro, no es solamente para el pueblo de México, es para el mundo entero. Que entendamos que somos hermanos, que entendamos que si la Virgen de Guadalupe dice quiero una casita sagrada, es porque nos quiere su familia, la familia de Dios, la única familia de Dios. Que Dios nos bendiga. Para no solamente entender y conocer lo fundamental de tener un corazón humilde y sencillo donde Dios siembre las flores de la verdad a través de la Virgen de Guadalupe, sino que lo vivamos. Que Dios nos bendiga. Pidamos, hermanos, al Señor que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Respondamos a cada petición diciendo, te rogamos, Señor. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que progrese la unidad y la comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por todos los peregrinos, por todos aquellos que caminan en esta vida, en este mundo, con ese corazón sencillo y humilde para que reflejen, para que sean instrumentos del amor de Dios. Oremos al Señor.
Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Anhelando estar en paz con todos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio por nuestros adversarios y conmemoramos la muerte de tu Hijo, por la cual, habiendo nosotros perdido tu amistad, fuimos reconciliados contigo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Por estos sacramentos de nuestra reconciliación contigo, concédenos, Señor Dios, convivir en paz con todos y convertir a nuestros enemigos en amigos tuyos, y que se reconcilien con nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, permítame recordarles esta invitación de parte del Venerable Cabildo a Noches de Museo. Las noches de museo son todos los últimos miércoles de cada mes, es decir, dentro de 8 días. El miércoles, dentro de 8 días, tenemos esta noche de museo en el Museo de la Basílica, que se encuentra atrás de la antigua Basílica de Guadalupe. Ahí está el museo. Nos esperamos a las 6 de la tarde. Próximo miércoles a las 6 de la tarde los esperamos en el museo. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.